Hoy en el informativo de Radio Abarán hemos querido conocer la valoración que hacen desde los distintos partidos con representación municipal de la salida de Rosa García Molina de las filas del Grupo Municipal Socialista. En un primer momento hemos tenido ocasión de hablar con el alcalde de Abarán, Jesús Molina Izquierdo. Entonces le deseo lo mejor tanto al Partido Socialista, como ha quedado, como a Rosa, como te digo, en su nueva etapa en el grupo mixto. O sea, valoración, yo no soy quien para valorar las decisiones personales de cada uno, sencillamente respetarla y, como te he dicho, pues desearle lo mejor. ¿Supondrá esto algún cambio en lo que va a ser el funcionamiento del ayuntamiento, en los plenos, en los órganos de gobierno? Bueno, el cambio no será nada dramático, serán adaptaciones a la nueva composición de lo que es el Pleno y la Corporación Municipal, pero vamos, se va a respetar la libertad que cada cual tiene para manifestar sus ideas y además, sobre todo si son positivas para el pueblo de Abarán, y si no, pues también, pero por supuesto hay que respetarlas, pero pienso que van a ser positivas y nada más eso, respetar las opiniones de todos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, para mí son válidas, son las respeto, sobre todo respetuosas, válidas en el sentido que hay que respetar la postura que tome cada cual, desde su punto de vista, en este caso, desde su partido, nuevo partido, partido que queda aún, bueno, en este caso el Partido Socialista, teníamos a Fernando y teníamos a Economía y Desarrollo y a Izquierda Unida con Pablo, ahora pues con Rosa, también del grupo mixto, pues creo que ya te digo, los cambios no van a ser muy traumáticos en el sentido de que en cuanto al desarrollo de las sesiones de pleno y nada más. Bueno, pues Jesús Molina, muchas gracias por ofrecernos esta valoración porque queríamos también conocer la opinión de los diferentes grupos políticos con representación en nuestro ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Nada, buen día, que pase. Nos hemos puesto también en contacto con el portavoz de Unión y Desarrollo, Fernando Martínez, que no ha podido entrar en directo en nuestro informativo por motivos laborales, pero sí nos ha dejado su opinión al respecto, que no es otra que la de respeto hacia la decisión tomada por Rosa María García Molina, la cual ha matizado tendrá sus motivos personales. Y aprovechando también la visita en los estudios de Pablo Javier Rodríguez Soler, de Izquierda Unida Verdes en nuestro municipio, pues también le queremos preguntar su valoración sobre lo que es el abandono de Rosa de las filas socialistas. Pablo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo primero que quiero decir es que pienso que con esta dimisión, primero que pierde es la oposición. Pues el Partido Popular lo que le interesa es que cuanto más divididos estemos la oposición, mejor para ellos. Y bueno, el acta de concejal es individual, no es del partido, es cierto. Y bueno, ella pasa al grupo mixto donde estamos nosotros. Estábamos nosotros porque éramos los únicos que no llegábamos a la participación como grupo individual. Pero bueno, pero lo cierto y verdad es que ella pasa al grupo mixto, pero con su voto y su voz independiente del nuestro. Que eso que quede muy claro. Ella ahora mismo pasa al grupo mixto, pero ella no tiene partido. Su partido se llama Rosa García. Y nosotros seguiremos haciendo nuestra oposición responsable al margen de su acta de concejal, como siempre hemos hecho. Una oposición responsable. Donde quizás sí tendréis que compaginar un poco será en las comisiones de gobierno, porque ahí Rosa y Pablo, digamos que tendrán que compartir o delegar uno en el otro. Sí, bueno, yo soy el titular de las comisiones de gobierno. Y bueno, pues para el que no sepa un poco de esto, una cosa son las comisiones, lo que se vota en las comisiones de gobierno es privado y luego lo público es cuando se vota en el pleno. O sea que no tiene que ver nada lo que se vote en la comisión con lo que se vota en el pleno. En las comisiones yo soy el titular, yo voy a las comisiones y yo soy el que vota. Luego en los plenos, los dos, ella votará y hablará por su lado y yo votaré y hablaré por el mío. No hay más tela que la que arde. Nosotros estamos en el grupo mixto como Izquierda Unida y ella está como persona individual. En las comisiones lo único que ella no vota ni puede estar como oyente y en el caso que el titular, que soy yo, no esté, pues ella vota, ella puede participar en la comisión y puede votar. Pero bueno, como al fin y al cabo luego esto se hace público en los plenos donde se rubrica el voto y donde cada uno tiene su voz independiente. Y bueno, no,
Nada más que decirte. Pues nada más. Muchas gracias, Pablo, también por ofrecernos tu opinión al respecto. Gracias, buenos días. Radio Abarán, servicios informativos.